Bien. Ni maguanzu ko yeni andehen. Ukomanda. Bogo guayaya getada. Jiran hansun namaka gonta. Jiruan sa sentaga de hala. La princesa asintió y la rana dijo: aquello que has prometido deberás cumplirlo. Muy bien, seguid. De modo que la princesa se inclinó y besó a la rana. Pero al hacerlo, esta se convirtió en un apuesto príncipe y se marcharon a su reino, donde vivieron felices para siempre. Felices para siempre. La felicidad eterna, sin embargo, no existe. No para una princesa real. El príncipe con quien mi padre quiere que me case siempre será una rana. Mi ofrecimiento sigue en pie. Os ayudaré a llegar a América. ¿América? Gracias, Calvin. Eres muy amable. ¿América? Hay un barco que va a América, pero debemos zarpar esta noche. ¿Esta noche? Ya ni yo dijo de tinte, su gusto Dani negó pa, su guagotín sogua, su danne cuada yo, casé du tu hui, con su duhua, go tu si minan pa. 奉天承运，皇帝诏曰：各派三位最勇敢的皇家卫兵，陪同皇家翻译，一同前往亚美利加国，保护佩佩公主。蒙古汗，炸！赵超，炸！周路，炸！出列。 姜文，你来干什么？你要弄东土，做的啥呢？谁能吃瓜？你要弄啥瓜？拿出工资。这不可能。崔队长，好啦好啦，这个唱个歌迷的那啥，研究个很大嘛很大嘛，哈，咱弄班长班蛮吃力呢。也好，让那些洋人们教育教育他。是是是，给我到军机处报道。打。 Genial. Mirad esto, atención. Me ha costado muchas horas. Prestad atención porque no quiero ningún error. He calculado la velocidad del tren y la de nuestros caballos. Nos cruzaremos aquí. La única variable es el viento. En teoría, si cabalgáis hasta esta zona... ¿Esto es el tren? De acuerdo, improvisaremos. Como de costumbre. Nos acercamos, saltamos al tren, robamos la pasta y volvemos al burdel. ¿Está claro? Venga, vamos, en marcha, vamos. ¿Estás bien? ¿Nervioso? Es normal estar nervioso la primera vez. Tranquilo, yo cuidaré de ti. Solo tienes que seguir mis pasos, ¿de acuerdo? ¡Ánimo, chicos! ¡Corre! De modo que la princesa se inclinó y besó a la rana. Pero al hacerlo, esta se convirtió en un apuesto príncipe y se marcharon a su reino.
donde vivieron felices para siempre. ¡Todos a hacer la ola, damas y caballeros! ¡Tú que ese revólver y tus sesos pintarán el techo! No, verás, yo soy el único que habla, Wallace, ¿vale? Ya, perdón. Nada, déjalo. Sin referes. Nervios, vamos. Dime, andando. ¿Por qué ha hablado el nuevo? ¿De dónde lo has sacado? No lo sé. Sabes que el único que habla soy yo. ¿Y tú qué miras? Bueno, mantened la calma. ¿Qué es eso? ¿Qué llevas ahí? ¡Ey, este juguete! ¿Creías que ibas a poder usarlo? Vamos, abuela, ¿no tiene nada más que lana? ¡Lo has sacado por ahí! ¡No puedo creerlo! Oye. Ven, no robamos a los bomboncitos. Pásate ahí al otro lado. Deme la mano. Lo siento muchísimo. Le pido disculpas. ¿Es la primera vez que veo un forajido? Asustada. Emocionada, quizá. ¿Todo junto? Ya. En el robo anterior íbamos desnudos porque hacía calor. Fue estupendo. Lleva mis iniciales grabadas. ¡Dámelo! ¡Está mirando! ¡Mediten lo que están haciendo! ¡Ya basta! ¡Caray! ¿Pero de dónde has sacado a este tío? Del Soho. ¿Ahí? ¿Estás chalado? Sí. Dispárame porque no tengo ni idea de qué estamos haciendo. ¿Qué? Señor. Venga aquí, por favor, siéntese, venga. Disculpen, señor, guardia. Siéntese. ¿Qué ha pasado? ¡Wallace! ¿Pero qué haces? ¿Improvisar? ¡No, Wallace! ¡Nosotros no actuamos así! ¡No improvises! ¡Se acabó! ¡Vamos, Biggin! ¡Olvídate de la improvisación! ¡Tremenda! ¡Vaya! ¿Eh? ¿Wasusuna? La dinamita. No. Quédate aquí. Tú no vienes. Vigila al estresado. ¡Mira! ¡Mierda! ¿Quién lo ha matado? ¿Qué diablos es esto? ¿El Orient Express? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Va a explotar! ¡Recojamos los frutos de nuestro trabajo!
Troy, has mandado al carajo los frutos. Hay que atrapar al chino. ¡Date la vuelta! ¡Vamos! ¡Date la vuelta! ¡Coño! ¿Quién eres tú? ¡Roy! ¡No te preocupes por nada, tío! ¡Que yo te cubro! ¡No! ¡No! Entenderlo. Dijiste que tu amigo tenía muchas tierras. Y así es. ¿Pero qué hace él en realidad? Bueno, yo diría que es un filántropo. Ayuda a los inmigrantes chinos a empezar de nuevo. Bienvenida a América, princesa. Lo Fong. Perdonad que no me incline ante vos. Calvin, este hombre es un traidor. ¿Por qué? ¿Por huir de la ciudad prohibida? Su recompensa está en la mesa. Pues ahora tendrá que doblarla. O la mataré. ¿Ignora usted algo de los chinos, Andrews? Que nunca renegociamos. Si piensas que voy a hacer algo por ti, te equivocas. Oh, fue como una pesadilla. No, no os lo creeríais si os lo contara. Mi banda me abandonó en el desierto. Creí que todos ellos me odiaban. Fue horrible. Fueron... Os eché de menos, os eché de menos a todas. Y nosotras a ti. Creo que me toca ya el jarabe. Ven aquí, diablo de mujer. ¿Qué haces, chiquilla? Cuidado, cuidado ahí. Cuidado. ¡Joder, los buitres me están comiendo la cabeza!
¡Emilio! ¡Mi banda me ha enterrado! ¡Quieren que me cueza a fuego lento! Ay, gracias a Dios. Creía que eras un espejismo, claro. Vamos, agua. Tú. ¡Mataste a mi tío! ¡Mentira! ¡Fue Wallace! ¡Él solito! Era uno de tus compinches. ¡Era nuevo, tío! ¡Yo no lo conocía! ¡Y está tan loco como una cabra! Tú mereces morir. Espera un segundo. Olvidas un detalle. Que yo te tenía a tiro en ese tren y no quise matarte. Porque no soy un bárbaro. ¡Eh! ¿A dónde vas? Carson City. Yo voy a llegar cavando a China antes que tú a Carson City. ¿Eh? ¿Por dónde es? Eso está mejor. Sácame de aquí y te lo diré. ¿Por dónde? ¿Ves esos montes de ahí? Carson City está al otro lado. Venga, sácame ya. Yo ya he cumplido, ¿no? Sácame de aquí. Cava. Vamos. No hables, cava. Thank you.
Togamakuchi, Enyong, Ejikia. Ade. Wincha Sakpe. Ichakino. Nambe Uth. Doi Hom Chio. Carson City. Ah, Ingea. The Hasha thing. Eno. The Gia. Tuasino. Puneku. Wahmanga Chino. How? 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 How?
Hal. 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 Michul. Michul habe ni chucha. E habe te hej. E noha ki neak. Ha, hare. Michul, chikuno. Para hej, hambi! Bubusina? Wowen? Y hush to kishin. Michus, chikuno. Michus, chikuno. Michus, chikuno. Michus, chikuno. Chikuno. Megajosen. Suatanga, goa. Chikuno. Chikuno. Kechanik, yas wasichu, echasinu. Supongo que tendréis hambre. ¿Qué sí? Te equivocas. Yo podría ser mucho mejor anfitrión si llegáramos a alguna clase de pacto. ¿Con qué un pacto? ¿Como el que ofreces a los esclavos que trabajan ahí fuera? Esos hombres son libres para irse. ¿Qué es lo que quieras de mí? Cuando el emperador me dé el oro, mi obra estará completa. Princesa. Ya es hora de que trabajéis como vuestro pueblo. No se parecen a ningún indio que haya visto nunca Yedadaya. Es porque no son indios, mujer. Son judíos. ¿Es esto Carson City?
frustrado. Esto no es Carson City, jefe. Tendrás que comprar tu agua de fuego en otra parte. ¿Ir a Carson City? ¡Tú! ¡Tú me diste mal camino! No, te hice ir por mal camino. ¿Te devuelvo tus palillos? Tienes mucho valor apareciendo aquí con esa... ¡Devuélvemelos! ¡Qué sorpresa! Deja de tocarme. ¡Solo quiero ir a Carson City! Esta gresca. El chino empezó. ¡Pazuani Wafonso C! ¡Suéltame! ¡Devuélvame el libro! ¡Tengo que ir a Carson City a rescatar a la princesa! ¡Se han equivocado de persona! ¡No debería estar aquí! ¡Eh! ¡Ewa Sucia! Sigue pidiéndolo en chino. Creo que funciona. Están a punto de soltarte. ¡Devuélvamelo! Por amor de Dios, devuélvele el libro, hombre, por favor. Así tendremos paz un rato. ¡Abra la puerta! Olvídalo. No van a devolverte ese libro. ¡Cierra el pico! ¡Ya he perdido mucho tiempo contigo! ¿Qué? ¿Qué has perdido tiempo conmigo? ¡Dame el libro! ¡Dámelo! ¡Dame el libro! ¡Dame el libro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya basta! No estás en Oriente. ¿Te enteras? No estás en China. Esto es el oeste. Aquí se pone el sol. Aquí el sol no sale. Y estás más cerca de que te cuelguen que de que te devuelvan ese libro, ¿vale? Así que... Me gusta.
De eso estaba hablando. Estás muy tenso. Eres el tío más irritable que he visto nunca. Relájate un segundo, solo 10 minutos, y luego podrás volver a gritar, te lo prometo. Y yo gritaré contigo, ¿vale? Pero cálmate un segundo. Vamos, siéntate. Vamos. Hala. Relájate. ¿Así te relajas? Pues pareces muy rígido. ¿Sabes? Hemos empezado con mal pie. Empecemos de nuevo. Eres muy bueno peleando. Nunca he visto nada igual. ¡Cha, cha, 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 cha! Ha sido... Te estoy haciendo un cumplido. No seguirás mosqueado conmigo por indicarte mal el camino, ¿verdad? Vamos. Tienes que aprender a reírte de esas cosas. Como yo en el desierto. No te guardo rencor, yo es que me parto. No me he enfadado contigo y me dejaste allí para que muriera. Roy, allí solo, acompañado de unos buitres que le picoteaban la cabeza. Eres muy callado, ¿no? No esperabas ver al viejo Roy en ese bar, ¿verdad? Venga, dilo, ¿verdad que no? ¿Eh? ¿De verdad usaste los palillos? ¿Cómo lo oyes, colega? Te ríes, te hace gracia, ¿eh? Nunca olvidaré este momento. ¿Quién eres tú? Un guardia imperial, del emperador de China. ¿De China? ¿Y de qué va lo de ese libro? Pertenece a la princesa Pei Pei. ¿A quién? A la princesa Pei Pei. Fue secuestrada de la ciudad prohibida. ¿La ciudad prohibida? ¡Genial! Una ciudad prohibida, una princesa, un secuestro. ¡Qué misterioso! Anda, sigue. El emperador nos envió a recuperarla. ¿Nos? ¿Con tus amigos del tren? También son guardias imperiales. Tienen 4 días para llevar el oro a Carson City. ¿Qué oro? El rescate de la princesa. ¿Y el oro iba en aquel tren? Sí. Dime, ¿cuánto era? 100.000 piezas de oro. ¡Señor! ¡Señor! ¡Nos da ese libro, por favor! ¡Señor! ¡Ha habido un error! ¡Nosotros...! Eso es decir. Bueno, cogeré ese libro y te sacaré de aquí. ¿Tú me ayudas a escapar? ¡Shh! Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay cosas en el mundo que están mal. Vale, y secuestrar princesas es una de ellas, ¿sabes? Sí, eso está mal. Y te diré otra cosa, me siento culpable por darte mal el camino. ¿Cómo se me ocurriría? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Fue una estupidez, no tuvo gracia, ¿vale? Quédate quieto y déjame pensar en algo. Bueno, vamos, Roddy. ¿Podría no me hables ahora? ¿Podría hacerme el enfermo y atacar al guardia cuando venga? ¿El truco de fingirse enfermo, dices? Ya, ¿eso funciona en China? Es que aquí se ha usado ya en muchas pelis. Pero bueno, oye, sí. Oye, tengo otra idea. No. Tú ayúdame así. Quédate en tu lado de la celda y yo pensaré en algo aquí. Vale, juega ahí solito. Piensa, ¿qué tenemos aquí? Ah, sí, vale. Tenemos madera, una pared de madera. Muy bien. Y almohadas. También almohadas. Y sábanas. Tenemos sábanas y un colchón. Vale, juntémoslo todo. Pensemos. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos? ¿Pero qué haces? ¿Para qué haces? ¡Cógeme eso! No, no es tuya. Cógela tú. Me gusta tu energía, pero no te sigo. Esta tela mojada no se rompe. No sé a qué te refieres. ¿Y qué? A ver, ¿qué pretende? ¿Con la camisa mojada doblar los barrotes? ¿De eso va el tema? No pierdas el tiempo con eso, ¿vale? Una civilización de 2000 años y solo se te ocurre esa bobada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Venga, déjalo, por favor. Es vergonzoso. Yeah.
dije. No, comentaste que no se rompía, pero no que doblara barrotes. Aprieta. Ayúdame. Vale, así, 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 muy bien. Una vuelta más. Eres fuerte como un oso panda. Dale, venga, tú puedes. Venga, sigue, que ya estamos. Ya, sujétalo bien. Yo saldré. Vale, no, 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 sujeta tú y salgo yo. ¡No! Tocarlo justo, ¿eh? Espera. ¡Sujeta! ¡Adiós, pringao! ¿Qué? Era una broma. Vamos. No iba a dejar a mi amigo aquí. Venga, mete la tripa. ¡Ay! No, 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 no. No olvides coger eso. Haz tu magia aquí. ¡Está seca! ¿Qué? ¡Mójala, mójala! ¡Venga! ¡No puedo! ¡No, no hay más! Ay, ¡maldición! Vamos, pequeño Roy. ¡Alíviate, chiquitín! ¡Deprisa! ¡Lo intento, lo intento! ¡Oye, no me mires! ¡Relájate! Tranquilo, ya te vendrá. Gracias, eso ayuda mucho. ¿Así te relajas? Es mi mujer. ¿Cuánto llevas en este país? 4 días. ¡Qué monstruo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vámonos, compañero! Bueno, te deseo mucha suerte. Supongo que esto es lo que tu gente llama un chao chao. Parece que Toby te da algunos problemas. ¿Quieres que te ayude? No, puedo solo. Claro que sí. ¿Cómo va a llegar un novato como tú a Carson City y rescatar a la princesa? Alto, para. No puedo soportarlo. Mírame a mí. Se coge así y se le pone alta. Lo es. Cuando monte, se irá hacia atrás. De acuerdo, lo haré. ¿El qué? Llevarte a Carson City y buscar contigo a la princesa Pipi. Pipi. Y a ti trae al fresco la princesa. Tú no me conoces bien, ¿no? Te diré una cosa. Odio pensar que un miembro inocente de la nobleza china esté sufriendo. Te lo aseguro. Vosotros creéis en el karma, ¿verdad? He pensado que habrá una razón por la cual no hagamos más que encontrarnos. He estado con hombres terribles, hombres en quienes no podía confiar. Pero cuando te miro, veo algo diferente en ti. Y lo que noto en tus ojos, es lo que los indios llaman chipichagua. ¿Y eso qué es? Chipichagua es nobleza. Y tú la tienes. A espuertas. Ay, ya tienes compañero. Y esto no es por el oro. ¿De acuerdo? Chócala. ¿Por qué escupes en tu mano? Bueno, es la costumbre para cerrar un trato. Venga, andando. No. El viaje va a hacerse eterno. Eso pesa lo suyo, ¿eh? Shalom. Shalom. Sí, arre. ¡Joder, qué follón! Yo diría que ha pasado un tornado, ¿no?
Roy O'Bannon y su compinche han pasado por aquí. ¿Roy O'Bannon? Roy O'Bannon no tiene compinches. Roy O'Bannon la ha diñado. No es cierto. Se escapó de la cárcel anoche con Shanghai Kid. ¿Shanghai Kid? ¿Está formando una nueva banda? ¡Qué hijo de perra! ¡Ese maldito hijo de perra! Al final nos ha traicionado con ese chino del puñetero tren. Justo así, ¿ves? Se pone con cierto ángulo. Eso es. Sí, señor. ¿Cómo estoy? Yo creo que estás genial. Diría que eres un auténtico vaquero. Muy guapo con ese pañuelo rojo. Roy O'Bannon. Yo me llamo John Wayne. ¿John Wayne? John Wayne. Es un nombre horroroso para un vaquero. ¿Por qué? No, vamos, es que no convence. Es horrible, es fatal. Igual que la coleta. A ver, ¿por qué no? No está tan mal, en realidad. No toques mi trenza. ¡Qué gruñón! Tenemos que ir a Carson City. Vale. Sí, pero antes de ir quiero enseñarte unas cosas. Vamos. Tú haz lo que haga yo. ¿Qué haces? Darme sensibilidad y reflejos. Estos son revólveres. Pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Una vuelta al izquierdo, una vuelta al derecho. Una más, venga. Y ahora te los dejaré. ¿Ves? Mucho cuidado, siempre preparado. No te descuides. Y ahora tienes que expirar al tirar lejos e inspirar al tirar cerca. ¿Vale? Y tápate los oídos, hacen mucho ruido. Tápate los oídos. Soy como un caballo salvaje, no se me doma. Aunque si me das avena, me acercaría a comer todos los días. Pero si cierras la puerta, escaparé y no volverás a verme. Es que viene de una sociedad demasiado machista. Mi caballo no es mi mejor amigo, te lo aseguro. John, si la gente te mira de forma rara, no tienes más que decir que hay amigo. ¿Qué hay amigo? Más deprisa o creerán que eres un poco lelo. ¿Qué hay amigo? ¿Qué hay amigo? Tú y mí también. ¿Qué hay amigo? ¿Qué hay amigo? ¿Qué hay, amigo? Aparquemos aquí mismo. No funciona. Tal vez no sean tan tolerantes como yo. Ni tampoco tan amables. John. ¡Au! ¡Duele! Ya, habrá que solucionarlo. A ver, John, enderezate. Pero es que duele mucho. Ya lo sé, pero no pienso ir contigo si andas así. Vamos. Me pondré bien. Rápido, me quedo en casa. ¡Hey, Roy! ¿Eres tú? No me fastidies. Soy un fugitivo, fíjate. 500 pavos, eso es mucha pasta. ¿Sales bien? Ten cuidado, cuidado. Vaya, fíjate. ¿Sabes lo que hace esto? Pone a 100 a las churris. ¿En serio? Sí, en serio. Vamos, cojamos un par de ellos. ¿No estoy mal? ¡Yo también estoy! ¿Qué? ¡Mira! Oh, vamos, eso no está bien. Lo sé. No soy de Shanghai. ¡No! $1,000 por un cómplice seguramente es una broma. Mucho cuidado. Aquí el sistema judicial es una mierda. Un tío que no sabe ni montar. Es un apodo estupendo. Shanghai Kid tiene algo muy atractivo. Problemas. John, ven aquí, ven aquí. ¿Qué? Atad las monturas, chicos. Entra aquí.
¿Pero qué ocurre? Shh. Oh. ¿Qué hay, amigo? Dios mío, es una partida. No pueden buscarnos a nosotros. ¿Qué es partida? Ay, me parece que ya se van. Creí que era el sheriff Nathan Van Cleef, el asesino psicópata. ¡Roy O'Bannon! ¡Soy el sheriff Nathan Van Cleef! ¡Sabemos que estás ahí dentro! ¡Dios, sí que es el sheriff! ¡Quiero que tires tus 6 revólveres y salgas con los brazos en alto! Y en cuanto a la escoria que te acompaña, lo mismo digo. ¡Me rindo! Roy, tranquilo. No, nada de eso. No conoces a ese que va. Yo hablaré con él. No olvides, hay que salvar a la princesa. Oye, ¿qué haces, quieto? Tranquilos, chicos. ¿Por qué me han disparado? Ya no te mola ser Shanghai Kid. Oh, el tío al que buscan. ¿Por qué? Porque eres un proscrito. ¿Qué voy a hacer yo eso? Ya vale, eres malo, tío. Mira ese pasquín, ¿qué te sugiere eso? ¿Ponía 100 churris? ¿Qué? Ponía 100 a las churris y también a las partidas. Ahora querrán ahorcarte, colgarte porque eres el malo, ¿entiendes? Tienes 20 segundos, Obano. ¡Oh, Dios! ¡Denos un minuto! Id por atrás, amigos. Aseguraos de que no intenta tomarnos el pelo. Bien. No olvidéis que quiero ese chino vivo. Yo no soy malo. Eres malo. Si estás conmigo, eres malo, colega. ¡Eh! ¡Tú me has metido en este lío! ¡Yo soy muy bueno! ¡Tú eres malo! ¡No, los dos somos malos! ¡No, solo tú eres malo! ¡Sal ahí, díselo! ¡Venga! ¡No, no pienso salir ahí! ¡Díselo! ¡No! ¡Tienes que ir tú! ¿Te he tirado? No está mal. No soy karateka, pero sí cara dura. Y lo pienso usar. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¡No! ¿Estás bien? He atravesado la ventana. ¿Tienes el oro? ¿Qué? ¿Oro? ¿Qué oro? Mal contestado. Espera. No voy armado. No llevo revólver. ¿Lo ve? No puede disparar a un hombre desarmado. No te apures. Yo te ayudo. No, John. No, no, John. John. Pelea con honor y vencerás. Adiós. Es que te has vuelto loco. En la escuela de guardias imperiales os enseñan eso. Recógelos. ¡Vaya! ¡Pero si es Shanghai Kid! ¿Y si le hacemos bailar un rato? ¡Baila! Oh, ¡vamos! ¡Baila, baila, chileta! Te equivocaste de tren, hijo. Oiga, sheriff, creo que si coge me coge tus armas y cállate. Esto es serio. ¿No? No saldremos de esta. Sí, esa es la idea. Ah!
¿Qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo. Vamos, date prisa. ¡Cállese! No le dejaré estropear esto. ¿Vale? Es un duelo. Algo sagrado y precioso. Es lo que nos distingue de los animales. Ah, sí. No le envidio. ¿Preparado? Vuélvete y afróntalo como un hombre. Usted hágalo a su modo y yo lo haré al mío. ¿Qué le parece? Vamos, Roy, puedes hacerlo. No puedes, te matará. Uno. Te volará los sesos. Vamos, Roy, no pienses eso. Dos. Eso es, sé positivo. Concéntrate, recuerda los cursos de autoestima. Voy a morir. ¡Tres! ¡Doy! ¡Ya no hay duelo! ¡La has fastidiado, John! Nunca interrumpas a un hombre en mitad de un duelo. Ya era mío. Eso es lo que me fastidia, que ya era mío. ¡Ya era mío! ¡Nayo Sosia! Ahora sabéis lo que se siente al llevaros en ese palanquín de seda. Nunca me inclinaré ante ti. Fijaos bien en estos rostros. Si intentáis escaparos, princesa, mataré a un obrero cada hora. Hasta que os encuentre. Empezando por esta. No dejes que vea que sufres. Yo sé quién sois. Por favor, no lo cuentes. ¿A esto llamas un escondite? Y lo es, John. Y también un sitio estupendo para oír noticias. Porque nadie pasa por Carson City sin que las de este gremio lo sepan. ¿Les preguntarás por la princesa? Sí, eso haré. Y por feas que estén las cosas, no pienso descansar hasta que pueda sacarles información a todas, ¿vale? Hola, Roy. Señoritas, haced sitio a un par de desesperados. Me alegro de verle, señor O'Bannon. Saludos, amigo. Roy. Hola. Vamos a obtener esa información aquí. Créeme. No es un escondite muy apropiado. No, vamos, John, relájate un poquito. Ten, echa un trago. No. Quiero encontrar a la princesa. Y yo, pero no podemos ir de puerta en puerta por Carson City buscándola. Recuerda, somos proscritos. Solo por culpa tuya. Ya. Todo es culpa mía, claro. ¿Cómo es la princesa? John, ¿cómo es la princesa? ¿Está buena? ¿Es un cardo? Tú no debes atreverte a hablar de ella. John, más vale que recuerdes dónde estás. Esto es el oeste. No es Oriente, ¿recuerdas? Ya, el sol se pone aquí y en mi tierano. Bla, 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 lo sé. Lo recuerdas, muy bien. ¿Es moza casadera? ¿Qué? Que si está soltera o tiene un marido, ¿está disponible? Solo para miembros de la familia imperial. ¿Eres tú miembro de la familia imperial? Yo creo que no. ¿Estás de coña? ¿Has hecho una broma? John, es tu primera broma. Tenemos que brindar por tu primera broma. ¡Sí! No. Sí. Vamos. Bebe. Solo uno. Vale. Pero no hables de la princesa nunca más. Palabra de honor. Podríamos jugar a beber. ¿Conoces algún juego chino de beber? No. Todos los países tienen alguno. ¿Alguno habrá? Dale al coco. Bye, 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 bye
vaya, vaya, san sango, leia, agua, caicerida, sana, sana, san seno, uga, uga, caicerida, laia, laia, kibaka. ¡Hala! Uno más. ¿Uno más? ¿Qué? Otra vez. Uno más. Pai de ti, yandangu, dainon genli, salibakua. Ye, ye, si, ongi yo, vaya, vaya, pan sango, uga, uga, caicerida, chia, chia, caicerida, sana, sana, caicerida, uga, uga, caicerida, laia, laia, laia. ¡Otra vez! ¡Uga, uga, caseida! ¡Chara, chara, caseida! ¡Chuga, chuga, caseida! ¡Chuga, chuga, caseida! ¡Tiene la vida, caseida! ¡Y una leche! ¡Y una leche! ¡Se ha ganado! He perdido el norte, John. La mayor parte del tiempo no sé qué diablos hago aquí, en el oeste. Soy un mal forajido. No, eres un buen forajido. ¿Qué va? Ni de coña. Lo fastidio todo. No, yo lo fastidio. No. Mira mis cicatrices. Una es por llegar tarde al turno de guardia. Otra por no lavarme la trenza. Tú sí que eres bueno ahí. Solo soy bueno hablando. Cierto. John. ¿Eh? Me estás tirando los tejos, John. ¿Otro juego? Venga. No. No bebo más. Ya está. Se acabó. ¿No más? No más, John. No más. ¡Ya, que ya, que caicerida! ¡Uga, uga, caicerida! ¡Ey, museo, caicerida! ¡Mal forajido, caicerida! ¡Un alfino, caicerida! ¡Y un alfino, caicerida! ¿Vas a venir? ¿Fifi? ¿Un no más? Oye, ¿quién es ese chino tan raro? No lo sé, es un guardia imperial chalado que he conocido. Tiene mucha gracia. Tío, es un cachondo. Estábamos jugando a... ¿Nos has visto jugando a ese juego? Yo no hacía... Yo no entendía la mitad de lo que decía, pero... Ray, nunca creí que te vería con un chino. Bueno... No estoy con él exactamente, Fifi. No es mi amigo. No sé, es un chino más. Pues me alegro. Es que creías que era de mi banda o algo así. Oye, hablemos de otra cosa. Eres una delicia. ¿Qué pasa aquí? Anda. Pero si ¿tú? Es Shanghai Kid. ¡Toma! ¡Ahora verás! Gracias. ¿Uno más? John, vamos, tenemos que irnos. El sheriff está abajo. ¡No! ¡No, que está ahí! Vaya, pero ¿qué le has hecho, hombre? Venga, vámonos. ¡No! ¡Ya no quiero ir contigo! Vamos, ¡no! ¿Pero qué más bebés tiene este chino? Adiós. ¿Qué haces? ¡Hola, Jaco! De acuerdo. De acuerdo, se impone un día. ¿Y qué? Mi numerito especial. Saltamos a lomos del caballo gritando yiha y nos esfumamos. ¿Yiha? Al loro. Mírame y haz lo que haga yo. ¡Yiha! ¡Yiha! ¡Ya está! ¡Are! 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 ¡En tu cabeza! ¡John! ¡John, levanta! ¡Que no se muevan! ¿Qué le pasa a mi caballo? ¿Está muerto? No, pero nosotros sí. ¡Caballito! ¡Está frito! John, arriba. Tienes unas herramientas impresionantes. Deja ya de mirarme el paquete, depravado hijo de perra.
Perdona que no te la devuelva. Te toca. Gracias, señor Van Cleef. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? El señor Bannon, supongo. Me da un trago de agua. Tengo la boca... ¿Te vale esto? Y este va a ser el famoso Shanghai Kid. Chongwen. Lofong. ¿No has olvidado a tu viejo camarada? No olvido a los traidores. Noto que hay cierto mal rollo aquí. ¿Y el oro? ¿Y la princesa Pei Pei? ¡Alto! Vamos, somos hombres, no piñatas. ¿Vale? Y además tenemos resaca. No intentamos ser duros. Si quiere hablar del oro, hablemos de ese oro. ¿Entonces tenéis mi oro? ¿Tu oro? Sí, tenemos el oro. ¿Y dónde está? Está en sitio seguro. ¿Dice la verdad? No. ¡Oh! Genial, John. Así se hace. Te has lucido. No puede mentir. Lo prohíbe un decreto imperial. ¿Un decreto imperial? ¿Cuándo aprenderás que ya no estás en China? Porque... Nunca aprenderá. Solo sabe seguir órdenes. Aún así, yo conservo mi honor. Los esclavos no tienen honor. ¡No! 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 Ahora ya no puedes volver a China. La has fastidiado. La has fastidiado bien. No ha sido buena idea lo de cortarle el pelo, créeme. No es nada personal, chicos. Mi lealtad está con el emperador. Sí, John. Siempre hablas del emperador. Debe de ser un gran tipo. Tiene 12 años. ¿Te cachondeas de mí? ¿Estás con una soga al cuello para morir por alguien a quien no le han bajado aún los huevos? En virtud de la autoridad con la que me ha investido el territorio de Nevada, ordeno que se cuelgue a estos hombres del cuello hasta que dejen de patalear y de lanzar estertores. Vais a ir al infierno. Y vuestros caballos os llevarán. Aprieta bien. ¡Ya, gamberro! John, ¿qué haces? Escucha este arroyo, John. Jamás había notado lo bella que es la melodía de un riachuelo. Nunca me había parado a oírlo. Y mira qué montañas y qué árboles. Mira qué árboles. Ven aquí. Tenemos que aprendernos el nombre de esos arbolillos verdes. Ven aquí. Echa una ojeada. John, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues cabreado por lo del pelo? John, escúchame. No me seas bobo. Al cumplir los 70... tu trenza, tu pedazo de trenza, estará como nueva. ¿Qué estás haciendo? Me marcho. No podemos esperar 2 segundos. John, hemos burlado a la muerte. Vamos, mira esas montañas. Un segundo.
Vale, recogeré mis cosas. Eres de lo que no hay. Me voy solo. John, ¿pero de qué estás hablando? Te oí. Que me oíste, claro. En Goldis. Dijiste que no era tu amigo. John, espera un segundo, John. Estaba hablando con una chica. Lo has sacado de contexto. Roy, eso no es... Tenías razón. ¿Cómo iba a ser amigo tuyo? Solo soy un chino más. Espera, John, lo siento. Yo no pretendía... Chao, chao, Roy. Puedes entrar. Has venido desde muy lejos. Espero que la princesa que buscas sea digna de tal devoción. Es mi deber llevarla a casa. Hasta he traído su libro favorito. Eres muy amable. Pero ¿y si hallaras a la princesa y ella no deseara volver a la ciudad prohibida? ¿Por qué iba a querer quedarse? Tal vez pueda hacer más por su pueblo aquí que si vuelve a China. ¡Princesa Pei Pei! Espera, no llames la atención. Por favor, levanta. Princesa, venid conmigo. No puedo. Fon me echaría en falta. Princesa, no puedo dejaros aquí. Por favor, levantad. No os inclinéis, levantaos. Levantaos. Debes irte. Si yo me voy, Fon empezará a matar al resto. Es mi deber llevaros a casa. Vete, te lo ordeno. ¡Hazlo! ¡Márchate! Thank you.
arriba, calvo! Sí, señor. Es Roy. ¿Interrumpo algo? Sí, vale, te seguí. ¿Y qué? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te abandonara? Eres un novato. Alguien te mataría. ¡Vamos! ¡Hay que largarse, compañero! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No puedes separarte de mí! ¡No lo olvides! ¡Hay una princesa que salvar! Chins Nahuala. Kuro. Dadle recuerdos al emperador, princesa. Gonzo. Jiangwen. 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 Eso es. Ha llegado Jiangwen. Soy yo. Sorpresa. ¿Por qué le cortaste el pelo? Intenté advertírtelo, pero no me hiciste caso. Vamos, deja el revólver. Y ahora pásamelo. ¿Es ella? ¿Es Mona? Cógela. Desde ahora nos encargamos nosotros, chicos. Jupogampa kuntudadis. ¿Ni wei ni shi shi? ¿Ni wang le ni de renwu la? Hatsu gonzo ye pudus. Sheng zhi xia. ¡Jiangwen, jiezhi! ¿John, qué? ¡John, levanta! ¿Qué? Oye, pasa allá de eso. ¡Vamos, John! ¡Fengtian Chengyun! ¿Lo es? Siempre será un esclavo. Esto es el oeste. No oriente. Y aunque el sol sale por nuestra tierra, por aquí es por donde se pone. ¿Es que habla en chino? La princesa se queda. La princesa se queda. Yo me llevo el oro, tú te casas con la princesa, colgamos a Fong y ala, cada mochuelo a su olivo. Vaya, vaya. Qué gusto de haber a tantos fieles.
¡Hijo de perra, si son mis revólveres! Están relucientes, ¿eh? ¡Qué bonito! Esto parece una familia feliz. Aunque ahora se va a montar un chop suey. ¡Coso! Pero te vas acercando. Tú casi me matas 17 veces hasta ahora. ¡18, 19, 20! ¡Debe de ser tu día! ¿Cómo ha sobrevivido hasta ahora? ¿Qué significa eso? No son mis... ¿Qué revólveres tan raros? Thank you.
¡Ganamos este combate en tablas! ¡Has hecho buenos disparos! Y yo también, alguno que otro. Dejémoslo en empate. ¿Qué te pasa, O'Bannon? ¿No tienes balas? No creas, aún me queda una. Haremos una cosa. Sacaré todas las balas de mi revólver menos una. Así estaremos igualados. ¿Qué tal? De acuerdo, eso es justo. ¿Harías eso por mí? Sí, claro. Apuesta que sí. Salimos a la de tres. Sí, pero déjame contar a mí. Pelear con honor, sí. Pelear con ya. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Dos y siete octavos! ¡Tres! ¿Cómo coño has logrado darme? Es un milagro. Ahora soy invencible. ¡Roy! ¡Invencible!
estoy! Se ha llevado el oro. ¿Es que solo te importa el oro? ¡Qué vergüenza! En la vida hay más cosas que el dinero. Algún día lo descubrirás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Nada, nada, que lo maté. ¿Qué tal tú? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Con un arma? Vamos, dime la verdad. Fue algo increíble, como un milagro. A mí me quedaba una bala y a él un millón de ellas. Yo salí, él me había mentido diciéndome que solo tenía una, pero cuando... ¿Ella se queda? Sí. ¿Me hiergo? Sí. ¡Todos a hacer la ola, O'Bannon! Esa es mi frase. Me roba la banda y ahora las frases tendrán amor. ¡Eh, Heroi! ¡Vuelve! Oye, déjame, es Wallace. ¡Heroi! ¡Sabemos que nos has estado engañando con ese idiota amarillo del tren! Chicos, quedaos aquí. Esto es cosa mía. No, voy a ayudarte. Somos amigos. ¿Eso me ha llegado? Salid por detrás. No. Tranquila, princesa. Y os prometo que volveré a veros. Aquello que has prometido, deberás cumplirlo. ¡Ay, chaval! ¡Quítate de en medio! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! John, ¿qué hacer? ¿Pero qué haces? ¡Estás loco! No, John, déjame, déjame. Soy intocable. Allí atrás pasó algo. Fue un milagro. No hay otra. ¿Me oyes? ¡Se acabó el tiempo, O'Bannon! ¡Ha llegado tu hora! Podemos con ellos. Sí, podemos con ellos. Bueno, ¿vas a salir o no? Trae. Sí que eres Shanghai Kid. Ha sido un placer, amigo. Vamos a la de tres. Cuento yo. No. Cuento yo. Contamos los dos. Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Indios! ¡No, no, no! ¡Es mi familia! ¡Mi familia! Amigos, hermanos. Roy, te diré algo. Siempre creímos que eras un idiota redomado, pero ahora... No sé, tal vez quieras volver a unirte a la banda. Bueno, ¿qué me dices? Eso, ¿qué dices? Creo que voy a pasar. De acuerdo. Y vosotros vais a ir a la cárcel. Vale, compro. ¡Imposible! Me alegro de estar aquí contigo. Creo que no he tenido ocasión de agradecerte todas las veces que nos has salvado. Ojalá entendieras lo que... Siento que hay un gran vacío entre nosotros. Yo soy un vaquero, tú una india. Tú dices guapún, yo digo pasta. En cierto modo, creo que... Calla, Roy. Hablas demasiado. Sé que tú has entendido todo lo que... Ahí está. Justo a tiempo y con la caja de las nóminas.
No sé si podré acostumbrarme a esto. Tú tranquilo, lo conseguirás. Te aseguro que no tendremos tantas nenas siendo sheriffs. Sí, ahora estamos comprometidos. Pero quién sabe lo que puede pasar en una relación. Y tendré que volver a cambiar de nombre. Este ya no me va bien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a llamarte? No lo sé. Mi nombre es Wyatt Earp, pero... ¿Earp? Es un nombre horrible para un vaquero. ¿Por qué? ¡Fatal! ¿En serio? Malísimo. ¿Qué? ¿Y John Wayne te parece bueno? Roy, atento. Ahí están. ¿Sí? Pero qué aficionados. ¡Mira, me han copiado! Vamos, Roy. Vamos a decir que hay. Aquello que has prometido, deberás cumplirlo. ¡Cógelo! Era parte de tu regimiento. ¿Regimiento? ¿Qué? ¿Regimiento? Regimiento. Era uno de tus hombres. Era uno de los... Era de tu... Era parte de tu regimiento de dientes. ¿Qué he dicho? ¿De dientes? Bien. ¡Mierda! ¡Joder! Este tío no se ha lavado los puños hoy. Igual que la colita. A ver, ¿por qué? ¡No! ¡Ay, Churri, qué bien baila! ¿Cómo es la princesa? ¿Qué? Joder, qué cuesco. ¡Pero qué pedoro el tío! Uno más, venga. Uno más. Uno, dos, tres. ¡Quién ha cerrado esto! ¡Qué momento de tensión, princesa! ¡No puedo soportar! ¿Cómo le estás, princesa? ¡Dame un hijo tuyo, princesa! Estoy hablando contigo. ¡Date la vuelta! Francamente, querida, me importa un bledo. Walk is me. I might stutter when I talk, but I say what I see. I don't agree with every other little thing that's proven. I do a lot of things that I shouldn't be doing. I'll ruin everything you might have had in mind. I'm a consistent, belligerent, solidified mind. Rhinestone freak, suburban star. I ain't got no money and I got no car. I might make par if it don't take much. See, I don't ride very far, cause I ride on luck. I stay pretty stuck in a rut like I should. And I do it for the love of everything that's still good.
contigo.